We all love the Lowcountry lifestyle, which is why we should do our best to protect it. To get insurance that helps you protect your home from whatever the Low Country throws at you, contact CT Lownds and Company today. Their local agents can review your coverage to help make sure you're properly protected. CT Lownds and Company has been helping protect and insuring the Low Country since 1850. Visit ctlownds.com to learn more and request a quote. That's ctlownds.com. -E Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, Mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. Ch -ch 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 -chumba. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumpaCasino.com. No purchase necessary. Void prohibido prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Bienvenidos al podcast de automatización industrial AImug, e -E capítulo 271. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y lo voy a estar acompañando en esta emisión. vamos a escuchar en el show el día de hoy algunas reflexiones conectadas con inquietudes acerca de los gemelos digitales pero antes recuerden visitar mi página web www.eymuc.co ahí en la home van a poderse apuntar a la lista de correo los voy a mantener al tanto de todas las rutas de aprendizaje que pueden tener en nuestra plataforma. Hay cursos, diplomados, mastermind, en fin. Lo resumo en unas frases cortas. ¿Quieres ahorrarte 20 años? ¿Quieres ahorrarte tomar malas decisiones? Pues ahí despliego mi experiencia y todas las historias y recorrido tecnológico por las tecnologías que se emplean en la industria, desde industria 3.0 hasta industria 4.0. Bueno, vamos entonces con el episodio, el día de hoy. Reflexiones, llamémoslo reflexiones de los gemelos digitales. Y se van a venir más capítulos de esta temática. Vengo haciendo... En paralelo, varias cosas frente a esta tecnología habilitadora. Estoy haciendo investigación, estoy preparando unas implementaciones en proyectos propios y, evidentemente, formaciones y libros. Poco a poco los, los mantendré informados, pero esa es como la ruta que hago en todo lo asociado a las tecnologías habilitadoras, ¿no? Implementación en proyectos reales, investigación, capacitación, entrenamiento, formación, transferencia de habilidades, divulgación en formato libros y eh, consultorías y conferencias, es como el ecosistema. Entonces acá estoy entrando muy fuertemente en esa tecnología habilitadora, los gemelos digitales. Y contrario a lo que pasa en algunas disciplinas, que a veces uno intenta como condensar todo en una sola tecnología, en una sola herramienta, eh, en un solo tipo de implementaciones, acá tenemos varios retos, porque los gemelos digitales, si hacemos como un zoom, una ampliación, es la unión o la convergencia de muchas tecnologías y de muchas herramientas. Hay distintos enfoques, hay distintos paradigmas, hay distintas arquitecturas, pero si vemos desde la base de los principios, podemos llegar a un punto eh, conceptual y es que lo que, lo que escucha uno mucho, en tutoriales, en YouTube, en blogs, es listo la representación digital de un entorno real, de una máquina real, de un escenario real. Entonces poder parametrizar adecuadamente el mundo real y llevar estos comportamientos a, un, a una réplica que está en entornos 100% digitales. Esa es una de las definiciones que encontramos mucho en internet pero pues acá ustedes saben que damos el contexto técnico revisamos las tecnologías hacemos las implementaciones y las, y las integraciones tecnológicas para que esto sea una realidad en nuestros proyectos que ese es el sentido de este podcast y pues a eso me dedico también en el mundo real como estamos frente a una tecnología habilitadora de industria 4.0 un poco más compleja, entonces no podríamos hablar de madurez en este momento frente a los gemelos digitales. Se están moviendo muchas cosas alrededor. Pero hay unos buenos lineamientos y aquí entramos nosotros a trazar algunos vectores que direccionen las implementaciones. Siempre desde la perspectiva de la ingeniería, desde la perspectiva de quienes quieren hacer implementaciones o de quienes quieren dominar de manera formal este tipo de tecnologías para apoyar a sus empresas y hacer acompañamiento, consultorías o formación. Aquí abarcamos todo desde una vista, no viendo los toros desde la barrera, sino Conociendo de frente estas tecnologías. Entonces, claro que surgen dudas, por eso está el capítulo de reflexiones. Porque algunos podrían pensar: ¿bueno, qué necesito dominar para decir que puedo hacer una implementación de gemelos digitales? Entonces, mira, chicos y chicas, aquí hay que tener claro varios aspectos. Está el tema. Vamos a hablar de varias disciplinas que empiezan a converger. Por ejemplo, está el tema de la simulación. Los gemelos digitales están conformados por una fase de simulación. Simulación del proceso, de la máquina, del comportamiento real. Y la simulación puede estar conectada a, eh, al control como tal, al comportamiento de modelos en el entorno físico. Eh, simulación asociada al comportamiento de los materiales, al comportamiento de variables físicas. Entonces mire que el tema de simulación puede tener distintos frentes. Por eso les decía que este, esta tecnología habilitadora es mucho más compleja. Eh, todo sustentado en la data, en los datos. Los datos ya sea el comportamiento de la variable, Comportamiento de los materiales, comportamiento de la máquina, de los actuadores, de los sensores, toda esa información se necesita. Por eso yo siempre he dicho que es tan importante el Age Computing en el mundo de los gemelos digitales y tener al menos una mínima estandarización allí. Pero aparte de la simulación, pues está el tema de la visualización, de la visualización de la información de los dashboards, de los registros, desde un enfoque gráfico, también está de manera, puede estar ahí incluido, sistemas de sistemas escadas, que los escadas simplemente en tiempo real un enfoque 100% visual del comportamiento de variables y de actuadores de un proceso, pero esto es en tiempo real, o sea, lo que está ocurriendo ahí en campo se ve reflejado acá en, en los diseños. Hagan de cuenta, y luego esta, esta definición yo la voy a estar trabajando porque hay que fortalecer muchos aspectos, pero hagan de cuenta que es un ecosistema con distintos módulos, con distintos módulos que puede ser que se habiliten o no aquí está interesante esto si alguna vez en las tecnologías de industria han entendido o conocen de primera mano lo que son los sistemas erp enterprise resource planning que se diseñaron bajo un concepto 100% modular podríamos extrapolar esa misma definición acá porque es que un gemelo digital puede abarcar muchas funcionalidades pero 100% seguro les digo algo y es que no necesariamente puede ser que se habiliten todas y que uno simplemente monte gemelos digitales y que habilite módulos y ciertas capacidades de ese gemelo digital entonces claro son tantos frentes es trabajar tanto con la data que es un ejercicio multidisciplinario. Eh, hablar de una sola persona que se enfrente en la implementación de este tipo de proyectos no es real, no es aterrizado, y de entrada puedo decirles que los están engañando. ¿Por qué? Porque ahí convergen muchas disciplinas, voy a mencionar algunos, pueden estar metidos. Ingenieros mecatrónicos, ingenieros electrónicos, ingenieros de sistemas, ingenieros multimedia. Ok, depende hasta la disciplina donde queramos meternos a hacer el gemelo digital. Cada... Habrá profesionales de las propias disciplinas, porque hay gemelos digitales para el tema de salud, para el tema de manufactura, para el tema de Smart Cities, el tema de tratamiento de agua, Dios mío, aquí hay son universos. Yo le puedo hacer gemelo digital a lo que usted se imagine. Entonces, pueden converger distintas disciplinas, pero usted dice, "No, yo no quiero construir de cero el gemelo digital." Entonces, vamos a otra parte, a otra fase, y es, bueno, miremos las herramientas que están disponibles para la implementación. Entonces, en ese caso, Entraremos en unos entornos que lo que hacen es interconectar esos módulos, llamémoslos así, y empezar a generar la transversalidad que se necesita, porque finalmente el gemelo digital es un comportamiento en el mundo virtual que podemos... Eh, hacer que, por ejemplo, una máquina empiece a funcionar con ciertas condiciones en un entorno simulado y que además de eso podamos ver, por ejemplo, qué ocurre con sus motores, con sus actuadores, que nos dé una perspectiva de mantenimiento, que nos dé una perspectiva de producción, que nos dé una perspectiva de materia prima, de logística. Hoy esto es un universo de posibilidades. Entonces, no es tan inmediato hablar de gemelos digitales y mucho menos pensar de que una implementación puede ser que caigamos y entendamos que creamos que es una implementación de gemelos digitales y posiblemente es uno de esos módulos que se habilitó. Puede ser que se habilitó el módulo de simulación solamente. O que estemos usando el módulo de visualización y simulación. O que estemos usando el módulo de simulación, visualización y de SCADA. O que estemos usando el módulo de visualización, de simulación y de analítica. O el módulo de predictivo. Esto es más complejo, mucho más complejo. Eh, como les mencioné. Estoy preparando en uno de mis proyectos toda la data y la infraestructura tecnológica para aplicarlo en plantas de tratamiento de agua potable. Y todo arranca desde la concepción, desde cuál es el framework que vamos a usar, cuál es el modelo. Las herramientas dejémoslas más adelante. En un futuro será todo más sencillo. Pero va a depender de que se cumplan los estándares en la infraestructura mínima de los datos. Ahí es donde está la clave. También en un futuro, muchas empresas nos van a decir, mira, tú necesitas el SCA, listo, aquí te lo coloco. Tú necesitas la simulación, listo, aquí te la habilito. Tú quieres que integremos todo de una vez para tener el gemelo digital. Listo, aquí también lo tienes. Vale tanto. Paga el año de la membresía y te doy dando todas esas capacidades. Esa es la realidad. Acuérdense que es un hecho que nos movamos a los software as a service en todos los sectores y la industria no va a ser la excepción. Excepción. Entonces, ahí seguimos con las reflexiones. Debemos preocuparnos los profesionales, ¿cómo debemos prepararnos? Buen punto, y me incluyo yo allí. Buen punto, me incluyo ahí porque eh, estoy en mis estudios doctorales por esa línea, por los gemelos digitales. Pero no, no se estresen y no se preocupen que no tienen que hacer un doctorado, déjenme esa parte a mí los que están en la industria y los que están en, en el frente más de implementación, pues vamos a empezar a conocer nuevas tecnologías y herramientas que nos van habilitando ese tipo de funcionalidades. De cara al usuario, poco a poco las cosas se, se irán tornando más sencillas en un modelo no code en un modelo, en un entorno de integración de capacidades y de funcionalidades. Pero todo eso va llegando en la medida que las tecnologías van madurando. Hoy estamos en ese proceso de penetración y evidentemente para cerrar la pregunta sería, ¿todos necesitamos un gemelo digital? Aquí sí la respuesta es de una vez, se las tengo. No necesariamente. Es decir, que los gemelos digitales acarrean costos muy importantes porque estamos necesitando unos mínimos de infraestructura tecnológica, de infraestructura de datos. Y esos mínimos, esos mínimos cuestan y van a costar mensualmente o anualmente. Entonces... Yo creo que eh, la reflexión de los ERPs es buena, porque por ejemplo muchas empresas en su momento en el boom de los ERPs compraron sus ERPs con, toda, con todos los módulos, todas las funcionalidades, para llegar en algún punto a reflexiones como esto no lo estamos usando, no le estamos sacando provecho, nos están cobrando, pero no se está integrando en las áreas bueno ese tipo de reflexiones son válidas en, en esquemas que son así de ese tipo modulares los gemelos digitales son modulares 100% no, no es imposible o sea si no no se pueden hacer entonces como van a ser modulares se conecta con la pregunta todos necesitamos gemelos digitales en su plenitud no en funcionalidades particulares tal vez sí. Y habrán otras empresas donde de finalmente, definitivamente no, no es necesario. Tienen otras prioridades. ¿Ok? Eso es lo que está ocurriendo hoy. Hoy, noviembre de 2023. Eso se está moviendo muy rápido. Y otro modulito que dejé por fuera. Evidentemente, la usabilidad. Pero esto de la inteligencia artificial... Está muy brutal estar ahí un módulo, ayudándonos a gestionar eventos, alarmas, notificaciones, predicciones, todo eso se integra allí. Entonces, no es tan, no se dice, se dice muy rápido, gemelos digitales, pero hay un trasfondo técnico y conceptual que debemos entender para caminar sobre buenas decisiones en el entorno industrial. Y no llegar a modas. Y no llegar a comprar tecnologías y soluciones simplemente por el tema de las tendencias. Lo decía en su momento cuando hacía las consultorías en el mundo de gestión de, de negocio. Tienes que tener muy claro cuáles son tus necesidades. ¿Ok? Porque es basado en ese... En ese punto, ese es tu piso, ese es tu suelo para tomar las decisiones. No al revés. Se compra de acuerdo a los requerimientos y necesidades del negocio, del proceso, de la empresa. No se compra por tendencia ni por moda. Finalmente, ese tipo de decisiones después, no, pues nos, nos cobran la factura. Ahí está el tema. Entonces, esas reflexiones se las dejo el día de hoy. Vamos a seguir trabajando con los gemelos digitales cada vez más. Traeré aquí en el escenario del podcast artículos científicos, artículos de revistas bien especializadas para ir nutriendo estos nuevos conceptos. Nos escuchamos pronto. Un abrazo. Chao, chao. The lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hello, saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com backslash save to open a savings account today. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.